Hello guys, good evening. Can you hear me? Oh, something. Hello, hello. Well, good evening, guys. Welcome. How are you doing? I feel good. Now, my bathroom. Oh, okay, that's okay. Okay, we're going to wait for the other ones. Mientras tanto, how are you doing? ¿Cómo estuvo su weekend? ¿Qué tal está? Well, not bad. I work in my house. Repair the for the rain. It's necessary to repair that. I don't know how you say goteras. Okay, it is like I forgot. Leaks, leaks. Leaked. How do you spell? L L E. E A K S. Lake. Leaks. Yeah. Leaks. Oh, okay. Oh, yes, I repaired the leaks in my house. Oh, okay. Sí, estuvo tremenda esas tormentas. Bueno, acá sí estuvieron terribles, con mucho viento, pero ya está todo normal. Así que esperaría que todos estén bien después de todo eso. Y, okay, welcome, guys. Hello, William, Noé. We already have three. Hello. Hello. Welcome. Okay. Solo una pregunta. ¿Ustedes les notificaron que este día iba a haber, sí iba a haber clase? Por No. no. Okay. Pensé que sí, por eso no les había mandado mensaje a ustedes, pero en realidad esperaba eso. De igual forma, gracias. Aprecio mucho que estén acá. A pesar de esa tormenta, pues para otro tema. Bueno, vamos a empezar. Tal vez en eso se unen los demás porque ya son las 8:03. Así que vamos a comenzar. Okay, guys, welcome to today's class. Let me see. Okay. We're going to start with the topic. Este día vamos a iniciar con este tema. Por ende, también tenemos dos temas para ver hoy. Así como lo hacemos siempre, porque siempre hay un tema un poco más breve que el otro. Así que vamos a empezar con Things People Hate to Do. Recuerden que ustedes para todo este material lo pueden ver en la plataforma, ahí está, ahí hay mucha información. Entonces tenemos este de la section number 4, ya estamos empezando la sección número 4, que es Did you have fun? Y tenemos el topic que es Things people hate to do, cosas que las personas odian hacer. Está muy raro el tema, ¿verdad? Sí, pero esto solo es como es como una introduction al tema en sí. Así que vamos a empezar. Tenemos acá el lesson objective, que es by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about things people hate to do. Y también by the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Ok, sin nada más que decir. Tenemos acá este cuadrito. Top 8 things people hate to do. Tenemos acá, stand in line. Stand in line. Esto significa hacer filas. Esto significa cosas que la gente odia hacer. Y este es un top 8 de cosas que la gente, bueno, de las cosas más comunes de las personas que odian hacer, que las personas odian hacer, perdón. Tenemos el number one, stand in line. Esto es hacer fila, ¿verdad?
Tenemos el second one. What do you think it is? Do laundry. Lavar ropa o ir a la lavandería. Exactly. Do laundry es lavar, ya sea en su casa o en una lavandería. Tenemos la number three, travel to work. ¿A ustedes les pasa esa de acá? ¿Ustedes lo hacen de esta manera? Travel to work. Travel to work. Viajar para trabajar. Well, in my case, no. No. So lucky. Okay, great. Tenemos, entonces tenemos esta. La mayoría de personas odia eso, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Pero esas son de las cosas más comunes. Tenemos go to meetings. Go to meeting. Ir a reuniones o juntas que tenga que ver. Bueno, en este caso parece que es del trabajo, ¿verdad? Tenemos exercise. Hacer ejercicio. Tenemos work in the yard. Trabajar en el jardín. En el patio. Y tenemos clean the house, limpiar la casa. Y la última que es open the mail. Open the mail. Revisar el correo. Entonces, do you think, guys, what do you think about it? Do you hate one of those things? ¿Odian alguna de estas cosas que están acá? ¿O las odian todas? No. Okay. No. And really, no. Not really, right? Entonces, bueno, en este caso yo les puedo decir I don't hate do laundry. Yo no odio lavar. A mí me gusta lavar. Yo soy yo muy... Tal vez cuando hacen filas, pero están bien lentas o se están para meter en eso, tal vez sí, pero lo contrario. Sí. Por ejemplo, I hate standing line cuando son, por ejemplo, son holidays. Y tiene que ir al cajero, o es día de pago, por ejemplo, y tiene que ir al cajero por algún motivo, y estas colas son muy largas, entonces, y las personas se tardan, así como dijeron, y pues sí, es una de las cosas más odiadas. Y travel to work, esto depende, yo lo he hecho, bueno, yo lo hago todavía, entonces, sí, en mi caso yo ando en by bus, pero a veces es muy tranquilo, así que no puedo decir que odio esta acción. Go to meetings, un poquito, exercise, not really, no sé si ustedes odian esta acción, quitarse, not really, right? No. Work in the yard. Esto es algo que... I like work in the yard. Yeah, me too. Me gusta trabajar en el jardín, plantar o revisar las plantitas y cuidarlas y todo eso. Clean the house. Otra cosa Every que... Day. Yeah. Clean the house. When it comes to clean the house, that's one of the things that I consider... That I shouldn't hate, yo no debería odiar o no deberíamos odiar porque siento que es algo muy, muy, muy esencial mantener limpia la casa, ordenada, aunque sea semanalmente por si no hay tiempo, pero it is always important. Open the mail. Esta debo admitir que sí me ha pasado revisar el correo o revisar ciertas... The bill. Yes. Exactly. The bill. I have never had credit card. Yeah. But pasa que ahora recibo todo por correo electrónico, por email. Yeah. No en mail, right? Entonces lo recibo así, y entonces está revisando. Sí puede ser un poco tedioso, pero pues sí, yo sí odio esto de acá, open the mail. I'm something that you hate, is if the possible to add the other something is, for example, driving the terrible traffic. This is like hate. Yes, that could be exhausting. Eso
Es terrible estar en el tráfico. Bueno, déjenme ver aquí. Acá tenemos otro. Miren, bueno, ya tenemos acá los ejemplos para los que se acaban de unir. Welcome, guys. Estamos empezando. Y pues esperaría que participemos. Tenemos Top 8 Things People Hate to Do, porque este el tema con el que vamos a iniciar es cosas que las personas odian hacer. Y estas son 8 de las cosas más comunes que las personas odian hacer, ¿verdad? Tenemos acá esta short activity in order to break the ice. Tenemos, do you hate do these things? ¿Odias hacer esas cosas? Bueno, ya lo revisamos. Solo he escuchado a Jensi. No sé si alguien más quiere decir, sí, yo odio viajar para el trabajo, o sí, yo odio hacer ejercicio. Bueno, solamente esperaría que participemos los demás, ¿ok? Ok, entonces tenemos the next question. What other things do you hate to do and why? Ok, ya tuvimos un ejemplo, lo del tráfico. What else? What else do you think, guys? ¿Qué más? I hate wash the dishes. Wash the dishes. Oh, yeah, that's a good one. Okay, es que me sucede que yo no odio muchas cosas que tengan que ver con tareas como chores, que son como oficio, cosas, el oficio de su casita, o sea, la limpieza y eso. Pero ya cosas que tengan que ver con, por ejemplo, eso del tráfico, sí. Entonces, pero me parece excelente el ejemplo, lavar los platos. Es una cosa tediosa para algunos no. What else, guys? ¿Por qué? ¿Por qué odias? Why do you hate to wash the dishes? Why? No sé, creo que me quita tiempo porque lo hago demasiado lento. La verdad es que se me hace mucho. Como cuando de repente cocino, sí ocupo varios. Entonces, cuando veo así es como, ah, no hubiera cocinado nada. Okay. Es como que en vez de disfrutarlo después, tiene más responsabilidad, ¿verdad? Entonces, what else, guys? Thank you so much for los ejemplos que me dieron. What else? When my neighbors listen music very strong, Loud, out loud. me molesta. Loud, Yeah, that's. me molesta. Reggaeton music. Yes, I completely understand. Yeah, tell me, why? Why? Because I don't like me. Okay, great, thank you. Me pasa lo mismo. I live next to a bar. Yo vivo a la par de un bar y les puedo decir que es de las peores cosas. The worst, one of the worst things. Okay, thank you so much. What else? What else? Hay muchas, muchas cosas, hay muchas actividades que tal vez ustedes odien hacer. ¿Alguna otra que se les ocurra? What else? What else? You already have those. I hate mopping. Sorry, can you repeat? Trapear. Oh, mopping. Oh, Mopping. okay. That's very, very personal, and that's okay. So if you hate it, I can speculate that if you hate it, you don't do that. So that's okay. What else, guy? What do you I think? hate iron clothes. Can you repeat? I hate iron clothes. Oh, why? Yeah, I know that one is it's exhausting. Ironing. Do you guys know what is ironing? Iron clothes. Planchar. Planchar, exactly. Okay, you can say I hate ironing. You usando el ing, el gerund. Porque cuando hablamos de actividades así, le agregamos el ing a esas palabras. Ese es otro topic, nada más es un tip. Pero sí, and I agree with that one. Yo también, I hate ironing. Y eso es porque, como les dije, es cansado. Y también porque
yo tengo cierto problema en la muñeca, entonces, y soy zurda, entonces lo hago todo al revés, entonces. That's okay, guys. Thank you so much for those examples. If you have any other example, you can tell me right now before I move to the next slide. Do you have another one? What shall we do? Okay. Okay, guys. Let me see. Tenemos este topic. Okay, les puedo decir que el tema de things people hate to do, lo estoy utilizando basándonos como para una introduction a lo que es este tema de simple past, usando regular verbs. Do you have any idea what are regular verbs o alguna característica que recuerden de los verbos regulares? Any idea? Lo más común de un verbo regular es que al verbo principal, el presente, se le agrega la ed. Exactly, exactly. Tenemos dos tipos de verbo, ¿verdad? Tenemos regular verbs y tenemos irregular verbs, los regulares y los irregulares. Los regulares son a los que simplemente les añadimos ed al final del verbo, y los irregulares son los que cambia su escritura. Un ejemplo puede ser eat. Eat, comer. Tenemos eat, es un verbo irregular, porque su pasado, cuando cambia a simple past, cuando cambia a su pasado simple, cambia su escritura. Se escribe ate, se escribe ate, así, ate. Entonces, los regulares son los que simplemente les añadimos ed. What is the past tense? Can someone help me to read? ¿Me puede ayudar a leer? The simple past tense in English is used to represent an action event that took place in the past with many... I think it's a verb. Sorry. Oh, okay. With many verbs, the simple past tense is formed by adding an ed or a d to the end of the base verb. However, there are other verbs which behave differently and take different spellings when used in the simple past forms. Okay, thank you. Okay, guys, tenemos the simple past tense is used to represent an action or an event that took place in the past. With many verbs, in the simple past tense is formed by adding an ed or a d at the end of the base verb. Y acá tenemos un example. The basic formula of the simple past tense is as follows. Tenemos un subject. Primero, o sea, quiero aclarar primero que este topic es un poquito extenso. Por ende, hoy vamos a ver simplemente en su forma, en la positive form, le vamos a decir, porque en la forma negativa y la forma interrogativa utilizamos otra estructura, pero por ende nos vamos a basar en esta porque ya tenemos que saber un poquito más de los verbos regulares, entonces añadirle un poco más de información a este tema, se nos puede complicar al entenderlo. Entonces, por esta clase vamos a ver simplemente el simple past, lo vamos a ver en la positive form. Y tenemos acá una estructura, subject plus the verb in the past tense, tenemos el verb plus ed or d for regular verbs. En este caso, como estamos viendo, el pasado simple con los verbos regulares, lo vamos a hacer de esa manera. Tenemos subject. Les dije que el subject puede ser un pronoun, un name, una cosa. Y tenemos el verbo en el tiempo pasado. Entonces, ¿cómo saber que este es un verbo regular? Podemos ver el ed aquí. I finished my homework. I finished my homework. Esta está muy, muy fácil. Tenemos otros ejemplos aquí. Santana used to love reading fantasy novels when she was younger.
Used. Used. Yeah, en el caso de cuando tenemos palabras que terminan en I, simplemente se le agrega la D. Pero, por ejemplo, no termina en I. En este caso, esta sería, ¿verdad? Este termina en Y. Solo sé si se le agrega el ED. Aquí, por ejemplo, open, el verbo en su forma base, el ED que lo hace ahora un verbo en el pasado simple. Eso es lo que hace. Esa es la función del ED or D. Es hacer el verbo pasarlo a pasado simple. Tenemos, we enjoyed playing Pictionary every time we met. Manu opened the door for the guest. Opened, opened. Si se fijan, hay una pronunciación que más adelante lo vamos a chequear, porque es importante pronunciarlo de manera correcta, porque esto puede confundirnos bastante si no estamos muy familiarizados con el pasado simple. Teacher, what is the meaning? Guests, guests. Guest son invitados. Este es en plural. Okay. Guest es invitado. Y con este, pues está en plural. Guest. That's the meaning. Manu abrió la puerta para los invitados. Nosotros disfrutamos jugar Pictionary. Have you ever heard about that game? Es un jueguito de mesa. Disfrutamos jugar Pictionary cada vez que nos encontramos. Santana solía amar leer novelas de fantasía cuando estaba más joven. That's the meaning. That's the meaning. Solía, used, enjoyed, disfrutado, disfrutó. Enjoyed. Yeah, Tom. Yeah, enjoyed. Y tenemos opened, abrió. Okay, vamos a escuchar, listen to the conversation, vamos a escuchar una conversación que tenemos en la plataforma. Esto es nada más para que nos familiaricemos un poquito más con esta pronunciación y también con la estructura que tiene el simple past. Si escuchan, okay, me avisan, okay, pueden ver esta pantalla de acá. Yes. Okay. Using. Regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I Didn't Study. Let's listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practice. Okay, guys. That's the conversation. Just let me go back to the slideshow. Okay, can you tell me, guys, qué palabras escucharon que estaban en simple past que fueran regular verbs? Do you remember? ¿Recuerdan alguna? Have. Visited. Have con D al final. Have. Okay. What else? Visited. Okay. Visited. Did. Okay, did. Okay. It is irregular, ¿no? Yes, en este caso, sí. Les voy a explicar por qué. Como les dije, ese did, didn't, es parte del simple past. Es un auxiliary verb. Está trabajando como un verbo auxiliar. En este caso, se utiliza simplemente para el pasado simple. Por eso les dije, por el momento, esa conversation la vamos a escuchar de nuevo la otra semana que regresemos. La vamos a escuchar otra vez porque vamos a ver completamente el tema de simple past.
ya con su forma interrogativa y su forma negativa. En este caso, les dije que no lo podía traer todo así acumulado porque por el tiempo pueda que quede un poquito mal explicado y eso, así que prefiero hacerlo un poquito más, hacerlo mucho mejor para la siguiente clase. Por eso, en este caso, nos vamos a enfocar, mientras tanto, en el pasado simple utilizando los regular verbs. And now is your turn. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a hacer algo así. Vamos a dar ejemplos como estos. Por ejemplo, este estaba en la conversation exercise, también watch, estaba en esa conversación. Pero antes de esto, antes de hacer esta activity, porque la vamos a hacer, así como están 5, habemos 9. Bueno, tenemos acá, vamos a practicar la pronunciation. Tenemos acá, pronunciation, simple past, ed, ending. Tenemos, listen and practice, notice the pronunciation of ed. En este caso, si se fijan, tenemos tres pronunciaciones para eso. Tenemos, si se fijan, alguien mencionó visited y sonaba diferente, ¿verdad? En este caso tenemos las que están por acá. Las que están por acá. Por ejemplo, work. Cada vez que ustedes vean, estas dos flechas y una letra en medio, esta letra no está haciendo función de que se va a leer como T, como así. No, este es un sonido. Worked. Es un fonema. Entonces, tenemos worked, suena un t al final, un t. Watch, esta probablemente sea de las más difíciles y lo es porque ya tenemos una t, tenemos acá. Entonces, hacer doble t puede ser un poquito confuso, pero por eso podemos practicarla. Watch. Watch. Exactly. Okay, tenemos esa pronunciation, ese t. Tenemos el ay, no sé qué se escucha divertido así. Clean. No es lo mismo decir clean que worked. Se escuchan el sale un poco de aire al hacer este sonido, el t. El d como d. Cleaned, state, suena más suave. Ese suena con mucha más fuerza, si se dan cuenta. Si ustedes lo pronuncian así ahorita y dicen worked, cleaned, suena un poquito más suave ya esa pronunciation. Y tenemos it, visited, invited. Tenemos muchos verbos así. Entonces, es importante saber que tiene tres tipos de pronunciation. Porque no vamos a decir Clint. Se va a escuchar muy, muy... Teacher, una pregunta. Bueno, pero en ese caso, como le dijera, quizás ha de haber una lista, quizás va por cómo se pronuncia cada uno, porque si uno lo ve así por así, todos terminan en ED. Todos pueden ser, ¿verdad? Ah, entonces, todos podrían. Sí, entonces en este caso sí existe una lista para esto. Sí, existe una lista, simplemente que es too long, es una lista muy larga. Lo que yo les recomendaría. Solo con escuchar para hablar con más. Sí, si gustan, yo al final puedo enviarles, les voy a mandar al grupo una lista. Creo que está un poquito más dividida de cómo podemos identificar cuándo lleva cada pronunciación. Aunque en este caso, si lo estamos iniciando por el momento, no hay no es muy grande en sí la diferencia, simplemente okay. Es más que todo en esta. Por ejemplo, en esta sí necesita hacer énfasis porque, por ejemplo, en esta, en la que son así, ¿verdad? Por ejemplo, esta termina en T. Si usted, buscándole así, ¿verdad? Buscándole más lógica. Si usted se fija y invite, termina en I, nada más se le está agregando ahí. Invited hace la hace un poquito más larga. Entonces, invited. Invited.
invited, visited. Entonces, sí existe un listado. Vamos a, más adelante vamos a ver algunas, porque les dije que el listado es muy largo. Prácticamente son muchos verbos. Entonces, vamos a tratar de cubrir los que podamos. Entonces, aquí tenemos esta parte de acá, este cuadrito del grammar. Lo vamos a volver a ver en la siguiente clase. Así que no se preocupen. Si ustedes tienen dudas, ustedes me pueden preguntar. Dice, I studied. Studied. ¿Esta termina en qué? Do you remember which one of this? I studied. ¿La número 3 o la número 1? En este caso, remember, guys, les dije que cuando están en estas flecas, cuando las letras están ahí, ya no son, ya no tienen función de una letra en sí, sino que son un fonema, o sea, son un sonido. Cada vez que ustedes vean estas flecas, esto está diciendo, está hablando de un sonido. Tenemos T, D, o it, it. Entonces, es, miren, la fonética inglesa es un caos, pero es hermosa porque tenemos muchas, muchas cosas para aprender. Entonces, en este caso tenemos, esta es studied. Bueno, esa está fácil. Studied on Sunday. Studied on Sunday. You watch television. You watch television. Watch television. Do you remember lo que les dije de Yoni? You remember? Shin. Shin. Sounds like Shin. Oh, Shin. Shin. Quiere ir la luz. Por si me dejan de ver por ahí. Okay. Okay, great. Then, excelente. Tenemos, you watch television. Excellent. She stayed. State. Which one is this? ¿Cuál de esas tres es? Es D o it. State. Are you sure? With D. State. Sorry. Aquí, adelante. Exactly. This one. D. The second one. Vamos a dividirla por la primera, la segunda, la tercera. The first, second, and third one. Esta es, uy, perdón, siempre lo mando atrás. Tenemos state. Si escuchan state. 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 Yeah, because hay una diferencia entre el t. Ese t utiliza usted los dientes para sacar el aire, para sacar el flujo de aire. Como t. Pero cuando usted dice t, usted golpea la lengua. Utiliza la lengua, entonces esa diferencia, si hablamos de fonética, esa podría ser una diferencia. State, D, es como state, incluso la pone como entre medio de los dientes, state. Así como usted dice de, dado, diadema, Diana, así. Entonces, esa es la posición con la que termina, state. Then we shopped. We shopped. Which one is this? Shop. What do you the think? The first. First? The first. Shopped. Are you sure? Shopped. Shopped. For groceries. Yes. Shopped. The first. Okay. We have the first. Uy, sorry. Shopped. Shopped. Exactly. We shopped for groceries. Tenemos, do you know what are groceries? The meaning of groceries? Una tienda pequeña. Okay. Let you remember, we talk about grocery store, but what are groceries? You can get groceries from a grocery store. Abarrotería. Ajá, abarrotería. Yeah, groceries. Como los más básicos. Okay, groceries. Como hijo de la gasolinera. Yeah, son como comprados. We shopped for groceries. Compramos comprados. Vale la redundancia, pero en realidad eso quiere decir groceries. Es como comprados como víveres, algo así. Nosotros decimos víveres. Eso. Tenemos exercised. Exercised.
They exercise on Saturday. What do you think about this one? The third. Third? Are you sure? Third? Second. Second. Third. Third. Okay. Third. Okay, let me see. Tenemos third. Exercised. Exercised. We podemos confundirnos, ¿verdad? Porque we talk about the E, right? Pero en este caso, esta palabra exercise es the second one. D. Porque si dijera exercised, ahí sí sería D. Para decirle, la studied, watch, tenemos, no, los ejemplos los tenemos acá. Invited termina como, se escucha más el ED, pues. Por ejemplo, aquí solo son como T, D, pero aquí es it, 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 visited, invited. Entonces, si decimos exercised, está incorrecto, entonces suena raro, ¿verdad? Entonces, esa es D, exercised. Y tenemos ahora, now that we practice pronunciation, we are going to, vamos a hacer oraciones siempre de manera oral y escrita, ¿verdad? Las vamos a escribir en el chat. Vamos a hacer, por ejemplo, tenemos de ayer, ¿qué hizo usted? ¿Qué acción realizó ayer para poder conjugar el verbo en pasado simple, ¿verdad? Utilizando verbos regulares. O sea, los verbos regulares, para otra vez, para recordatorio, son los que se mantienen en su base form y solo se le añade ed o d. Esos son los regulares. Entonces vamos a utilizar esos verbos y vamos a hacer ejemplos como estos. Por ejemplo, yesterday I watched television. Ayer vi la televisión. Así. Last night, anoche, ¿qué hice anoche? Last night I what? Hey. Yeah, watched. Okay, por ejemplo, clothes. Anoche lavé mi ropa. Así vamos a hacer ejemplo. Entonces, lo vamos a hacer en el chat y luego lo vamos a leer, ¿ok? Así como hacemos siempre. This is in order for you to practice. Is that clear, guys? Pueden ser otros verbos. Hello? Pueden ser otros verbos. Yes, you can use, siempre que sean regulares, regular verbs. Okay. Okay, great. Okay, guys, take your time. Okay, Jonathan, we already have one. Okay, guys. Jonathan, tenemos solamente una, tenemos un ejemplo. Nos falta de yesterday, last night, last month, last year. Tell me something about those actions you performed
en ese tiempo. Por ejemplo, una de ayer, de anoche, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Pero de momento solo tenemos esta de acá. Okay, we're going to start con los primeros que ya tienen algunas. Okay, let me see. Okay, guys, we're going to start with, okay, como Jonathan, Jency, nos faltan algunos. Empecemos con William. William, can you help me to read your practice? Okay, teacher. Yesterday, I washed my clothes. Last night, I worked in the platform. Last week, I did exercise at morning. Okay, great. Thank you. Tenemos regular verbs. Tenemos uno por acá. Lo puedo ver. Washed. I washed my clothes. Last night, I worked in the platform. Last week, I did exercise. What happened here? What happened here? I did. Está bien, porque está bien. Está excelente. Okay, thank you. Thank you, teacher. Now, but what about if you say last week? Last week. Last week. Yeah, last week I exercised. I exercised. You get it? Yeah. Last week I exercised. O sea, está correcta, pero en este caso que estamos utilizando regular verbs, sí, es cierto, la transformaríamos a exercise, le vamos a agregar la D aquí, at morning. Okay, great, thank you. Ay, ocupé, hice. Yes, I did. Exercise. Okay. ¿Está bien? Sí, pero siempre hay que utilizar el regular verb. Okay, teacher, okay. Thank you. Okay, thank you. Tenemos, Jency, can you help me to read your practice? A simple example is yesterday I invited my mother and herself for meeting. Okay, great. Yesterday I invited my mother. A cellphone meeting. Awesome. What else? Tenemos una más de Jency. Can you help me to read the other one? Last night, I called my doctor because I don't feel well. Okay, last night I called my doctor because I don't feel well. Okay, thank you so much. You have here. What about you? Let me see. What about Mario? Can you help me to read your practice? Hello, Mario, are you there? Yeah, wait a minute. Okay. Estoy tratando de dominar mi tableta. Last month I visited my grandmother. Okay, last month I visited
My grandmother. Visited. Yes, awesome, that's right. Exactly. Do you have another one? Solo esa. Only, only. Okay, okay, no problem. What about you, Jonathan? Jonathan, can you help me to read your practice? Yes. Okay. Yesterday I worked too much. And last night I cleaned all the house. And last week I played soccer. And last month I visited my parents. Okay, great. Thank you. Tenemos, yesterday I worked too much. I know, poor Jonathan. Tenemos, okay, let me see. Mario está, Joel. Joel, can you help me to read your practice? Okay. Okay. In the other grip to the beach. Okay, in this case, we are going to use, vamos a tratar de incorporar el regular verb y el simple past. Okay. Aquí podemos hacerlo así, mira, Joel, de esta forma. Last week, I played on the beach. What do you think about this one? Last week I played on the beach. Okay. Okay. Así lo utilizaremos, okay? Vamos a decir last week, o ya sea yesterday, o anoche, ayer. Como es pasado simple, tenemos que hablar de un ayer, ¿verdad? De antes. Tenemos, y tenemos el, acá, es, tenemos el verbo de manera regular. I played on the beach. Yo jugué en la playa. La semana pasada yo jugué en la playa. Así. Is that clear? Okay. Okay, thank you. Tenemos, Andrea, can you help me to read your practice? Last night I cooked pizza. Okay, great. Okay, thank you. What about you, Noe? Can you help me to read your practice? Okay. Last night I worked in my house. Okay. Last week I played soccer. Okay, great. I played soccer. Awesome. Okay, tenemos Miguel Angel. Can you help me to read your practice? Yes. Okay. Todas, brother. O en la que van, en la number two. No, todas. You can read all of them. Yesterday I visited my grandmother. Last night I watched TV. Watch. 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 Yeah. TV. Watch. Last week I wanted to the doctor. Okay. Last month, I was sick. Last year, I worked on vacation. Okay, Miguel Angel, thank you. You brought something to the class que puede traernos bastante confusión. Okay, Miguel. Let me tell you about the third one. Por ejemplo, last week I went. Por ejemplo, en este caso el verbo go. Sí, no sé si sabía. Esto es muy curioso. El verbo go es un verbo regular, a pesar de que su escritura cambia. Porque qué pasa con cuál es el pasado simple de go? Went. When. Entonces, when. Cuando ya tenemos el verbo en pasado simple, Miguel, acá podemos ver que hubo una confusión
en el caso de que teníamos aquí, le agregamos ed o d, le agregamos a un verbo que ya está en pasado. Entonces, okay. La función de ed o d es pasar el verbo en pasado. Entonces, lo correcto es, así como la primera, I visited, tener el verbo visit. Si te fijas, si le quitas ed, es el verbo en su forma base, visit. Watched, lo mismo. Le agregó d, ed, pero su forma base es watch. Entonces, en este caso, el error de acá era que el verbo está en pasado. Y esto puede suceder. En este caso, por eso es importante aclarar que el verbo debe estar en su forma base. Para pasarlo a pasado simple, solo le agregamos ed o d. Entonces, okay. En este caso sería, I went, last week, I went to the doctor. I went to the doctor. Last month, I was. Vale, tenemos was. Eso es lo que les dije. Esto es lo que les voy a explicar la otra semana así de manera extensa. Porque tenemos los pronouns. Por ejemplo, was, were. Esos también son de pasado simple. Y el primero de I, por ejemplo, I am, es en pasado simple, se vuelve I was. Sí. Cuando ya nos fijamos que ya está, tiene otra escritura, was, ya no hay que agregarle ed, porque ya está en pasado simple. Lo mismo pasa, they are, they were. Así. Entonces tenemos la otra. Y la última está correcta. Last year I worked on vacation. Así que thank you so much, Ángel. ¿Está claro? Sí, está claro. Gracias. Okay, great. So that's it, guys. Thank you so much for your participation. Ok, vamos a hacer algo así rapidito. ¿Qué piensan de esta? Last night I stayed home. ¿Vamos a agregar ed o solo d? Only d. Ed, right? Last night I stayed at home. At home. Or stay home. Tenemos last week I. Ed or d? D. D. Right? Exercise. Yeah, exactly. Every day. Last month I. ED shop. Or T? D. D or ED? D. ED. ED, right? Chopped. Because aquí está normal, ¿verdad? Pero si se fijan, a algunas palabras se le agrega otra. Por ejemplo, en este caso se le agrega otra P. Chopped. Todo eso se lo voy a explicar en la otra clase que les digo que lo vamos a extender todo el tema porque pueda que existan muchas dudas. Tenemos last year I, ed or d? Ed, visited. Ed, visited a different country. Great. Thank you guys. Entonces, acá tenemos, esto les dije, lo vamos a ver la otra clase. Todo eso la otra clase, el did, el didn't. Y todos los detalles que tenemos que ver, ¿verdad? Por el momento, solo vamos a familiarizarnos con los regular verbs y con cómo se pueden agregar cuando hacemos una oración en pasado simple. Acá tenemos una definición de los regular verbs. Está breve. There are thousands of regular verbs. Hay miles. Por eso les dije, la lista es muy extensa. Entonces tenemos, there are thousands of regular verbs in English. This is a list of some 600 of the more common regular verbs. Estos regular verbs, se los voy a compartir. Todo esto se los voy a compartir, que hay como 600 de los más comunes. Esos son los más comunes, pero de ahí son miles, son muchos. Entonces, ya les voy a mostrar en este caso. Tenemos acá ejemplos. Vaya, vamos a hacer algo. Vamos a utilizar el chat. Esto es lo último de esta práctica para esta clase. Tenemos examples using ed or d. Aquí se me faltó la d, ¿verdad? En este caso, attack. Vamos a hacer así.
lo que voy a hacer es que lo voy a editar. Bueno, en este caso, le agregaríamos ed o d. What do you think? Ed. Ed, attacked. Attacked. ¿Saben qué es? Atacar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahora? Si aquí decía sin lo rojo, si decía atacar, ¿qué dice ahora? Atacó. Atacó. Exactly. Exactly. Atacó. Attempt. What do you think? ED or D? ED. ED. ¿Por qué tenemos una consonante, verdad? Uy, perdón, sepas. No se puso rojita. ED. ¿Saben qué es attempt? Or attempt. Attempt es intentar. Intento. Entonces, si esto es intentar, ¿qué significa ahora? Intenté. Intenté o intentó. Intentó. Exactly. Attempt. What do you think? ED. ED. Tenemos ED. Attend. ¿Saben qué es attend? You have any idea? No. Asistir. Ajá, exacto. Pueda que se confunda solo por tu escritura como atender, pero en realidad no. No significa eso, significa asistir. Por ejemplo, the attendance list, la lista de asistencia. Eso. Entonces, si aquí es asistir, ¿qué dice ahora? Asistió. 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 O asistí, ¿verdad? I attended. Ok, tenemos attract. ED. ED. ED, right. ¿Verdad que por el tiempo no las terminemos todas? Porque son bastantes. Nos vamos a ir con avoid. What do you think about this one? Avoid. ED. Evadir. Evadir, evitar, avoid it. Which avoided, attracted, attended, attempt, attacked. Tenemos applaud. Edie. Edie, right? Uy, no se puso rojo. Edie. Appreciate. What about this one? Edie or D? D. D. Okay, D. Exactly. Approve. D. D, right. Approved. Approved. Uy, lo paso. Okay, vamos a hacer la de esta. Art. D. D. D, right. Art. Okay. What else? Tenemos una más. Accept. ED. 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 Aceptar. Aceptó. Acepté. Sí, exactly. Add. Iré. Sí, added. Agregar o añadir. Añadió o añadí. Admire. Di. Okay. Ya si estamos claros. Así tenemos las otras, o sea, por ejemplo, en esta advised, do you know what is the meaning of this word? Aconsejar. Aconsejar. O recomendar o prevenir son algunos sinónimos, advise, aconsejar. Entonces, así tenemos, y solo D, agree, and agree. De acuerdo. Yeah. De acuerdo. ED or D? D. D. Okay, allowed. Call, camp, care. Do you have any question about the meaning of one of those words? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Sobre el significado de alguna de estas palabras? What is the meaning arch? Creo que pronuncio. Arch. Discutir. Okay. Argue. Tenemos argue. Discutir. Aquí tenemos aceptar, aceptó, acepté, added, agregó, agregué, admired,
admiro, admire, admitted or admit es admitir, admití, admitió. Advice, aconsejé, aconsejó. Agree, de acuerdo. Entonces, es agree, ¿cuál podría ser un sinónimo para agree? Es como para estar de acordé, acordé acuerdo. O acordó o algo así, quizá. Yes, podría ser también, ahí se me fue, ya lo tenía. Bueno, tenemos alertar, alerté o alertó, allowed, permitir, permitió, calculate, calcular o calculó, call, se le agrega ET, llamar, llamó, llamé, camp, acampar, acampé, acampó, care, cuidar, care. Miss. ED. Yeah. Yeah, tell me. What about that when, for example, this verb is when you create a syntax and form singular. Yeah. But what about this when the option is on plural? For example, accepted. And I can say in Spanish is aceptamos. Uh-huh. The verb no change. In this no. case, in English, is equals? Yes, equals. Okay. The only thing that we're going to change is the pronoun or the verb. I, they, she accepted, they accepted, we accepted. We accepted, okay. Exactly. Estos es un comen. Yes. Así que siempre los verbos se mantienen lo mismo cuando están en pasado simple, se mantienen lo mismo para todos los pronouns, ¿ok? Tenemos carry, que es llevar. Entonces, guys, do you have any question? Do you have any other question about it? ¿Alguna pregunta? No. A ver, por el momento solo está, esta es como una introducción. La próxima clase sí lo vamos a ver full, así completo, todo el simple past, ya utilizando este tipo de verbos, ¿verdad? Pero recuerden que ahí tienen el video que vimos, tenemos siempre la pronunciation, tenemos los videos que utilizamos para como recurso, ¿verdad? Entonces pueden verlo, pueden chequearlo. Remember, guys, que tenemos estos días para aprovechar de adelantar en la plataforma. Por ejemplo, si no hemos visto el topic y usted se considera que lo puede realizar, el knowledge check, pues hágalo, adelante. La cosa es avanzar y que siempre estemos pendientes en la clase, ¿verdad? Así que, guys, if you don't have any question, o si la tiene, pues ahorita lo podemos solucionar. Do you have any question? The moment, no question, teacher. Try to practice, traten de practicar creando así oraciones. Igual, de igual forma, les dije que les puedo mandar material sobre algunos de los verbos para que puedan chequear la diversa cantidad que hay, porque son bastante. Así que, pero vamos, aquí vamos paso a paso, así que no se vayan a abrumar y tranquilos, ¿sí? Así que chicos, that's it for today. Eso es todo por hoy. I hope you have a wonderful holidays. Que disfruten sus vacaciones, si es que las tienen, y si no las tienen, pues disfrútenlas de las clases, ¿verdad? Yeah, tell all me. This week, have the class. Yeah, vamos a tener hasta la otra semana, hasta el 7 de agosto. Yes. Okay. Yes. Como hoy, pues sí, hoy es 31, la íbamos a tener hoy, pero ya mañana que empieza el holiday, sí, ya vamos a tenerla hasta la otra semana, hasta Monday. Monday. ¿Cómo? Tomorrow don't have a class. No. Mañana, okay. Es que vaya, empiezan las vacaciones de agosto, ¿verdad? Entonces, como estamos de INSAFORP y todo eso, entonces este viene siendo de gobierno, por ende, se toman las vacaciones, todas las vacaciones de agosto. Así que nos veríamos. Okay, next Monday.
Yes, next Monday. Así que traten de practicar y completarlo en la plataforma. Ok, guys. ¿La plataforma la tenemos hasta esta semana o hasta la próxima? Fíjese que yo le recomendaría que lo pueda terminar para esta semana, pero en realidad creo que es para la otra. Para la otra, ya que como este viernes se va a estar en vacación, no creo que vayan a revisarlo así. Pero mi recomendación es que lo practique, lo termine, aunque no tiene sentido, ¿verdad? Porque no hemos visto las clases en sí. Pero si usted puede adelantar esta semana, adelante. Yo de tener toda la todo ya hecho, las secciones. Sí, yo les dije que en la que ustedes consideren, si usted considera que puede terminar el knowledge check, aunque usted no haya recibido la clase, adelante. Pero si usted considera que no lo está entendiendo, pues esperaríamos hasta continuar con la... Porque, por ejemplo, este día lo tenemos, pero la semana la vamos a continuar la otra. No sé si me entiende. O sea, los días que perdimos siempre se recuperan más adelante. O sea, que por ejemplo, esta semana podríamos trabajar la sección 4 y quizás comenzar la 5. Exacto. Usted puede adelantar. Si usted se considera que puede adelantar, adelante. Pero si usted siente que se está confundiendo y que está teniendo problemas, pues hasta donde usted pueda. Pero lo más recomendable es que sí, que adelante. Para así no tener... De la mano. Sí, exacto. Exacto. Así que así está. Do you have any other question? Is that clear? No question. Okay. Entonces... Thank you. Okay, you're welcome, guys. Have a wonderful night. Nos vemos next Monday, okay? Thank you, teacher. Bye-bye. Have a good night. Bye. Bye next Monday. Next Monday.